siempre actuamos como pensamos, pero no siempre nuestros modos de pensar son correctos. Y cuando los modos de pensar no son correctos, nos equivocamos y hacemos tanto daño y tanto mal. Cuando uno ve el mundo, cuando uno ve Guatemala y todos los problemas que hay de mayor pobreza y miseria, de ser mal gobernados, de tanta injusticia y corrupción que hay, es porque los modos de pensar de nuestras autoridades y también de nosotros está muy lejos de la verdad, está muy lejos de la justicia y está muy lejos del amor. Por eso hoy la palabra de Dios nos ilumina. Y el apóstol Pablo, basado en su propia experiencia de fe y de conversión, porque no olvidemos que fue perseguidor de la iglesia de Cristo, y por culpa de Pablo, antes de su conversión, muchísima gente murió y fue martirizado. Pablo, en su experiencia hoy, nos presenta en la segunda lectura, en el himno de la caridad, el camino. El camino para actuar correctamente. El camino para actuar con verdad. El camino para actuar con justicia. Y no hay otro camino. Y no hay nada mejor ni superior, como él dice hoy, aunque uno tenga muchas cualidades, muchos carismas, si no actúa con amor, de nada sirve. Y por eso nos presenta el camino. Y cuando nosotros vemos el camino de amor, naturalmente vemos a Dios. Y nosotros hemos sido creados a la imagen de ¿quién? De Dios. ¿O fuimos creados a la imagen del diablo? Del diablo, padre de la mentira, del padre de la corrupción, del diablo, padre de la injusticia. ¿Verdad que no? El corazón nuestro, por ambicioso y por mentiroso, se desvía. Y entonces cometemos injusticias. Entonces vamos construyendo la vida nuestra y de la comunidad sobre mentiras. Y nos volvemos todos unos grandes corruptos. El amor, nos dice Pablo, es desinteresado. Y miren, muchas de nuestras acciones y de las acciones de nuestros gobernantes son desinteresadas. Dan un pedazo de pita chueca y áspera y pretendemos sacar hamacas de seda.
y somos unos grandes mentirosos. Esa es la realidad. Y el amor ama la verdad. El amor ama la justicia. El amor hace al bien. Y cuando hay dificultades, la persona que ama sigue amando, sigue actuando con justicia, sigue actuando con verdad. Y el gran ejemplo lo tenemos en Jesús. Después de haber sido bautizado por Juan, que no es el bautismo nuestro, inicia su misión, una misión popular, una misión en medio de la gente, y le empieza en su propia aldea. Y hay dos reacciones. Primero, se admiran. Este es el hijo de José, de Chepe, el carpintero, a quien nosotros conocemos. ¿De dónde le vendría esta sabiduría? Y la segunda reacción, después de la admiración, cuando Jesús dice que esta escritura se cumple hoy, ¿cuál fue? La cólera. Se ponen enchinchados de bravos, ponzoñosos, que después lo quieren arrojar desde un barranco, y Jesús, con su autoridad y amor, sale caminando. Miren, hoy la palabra, teniendo como base el amor, nos habla de los profetas. Y los profetas son aquellas personas escogidas por Dios. Y no olvidemos que ustedes y yo, por nuestro bautismo, somos profetas. Y Dios nos ha escogido. Y los profetas, por amor a Dios y por amor a sus hermanos, porque no hay amor a Dios que no pase por el amor al hermano, especialmente, miren, con aquellos que más nos cuesta amar. Porque algunas personas es fácil amarlas, pero hay otras personas venenosas, ponzoñosas, desgraciadas, que cuesta amarlas. Pero también se van amando y se van respondiendo según las circunstancias. Y los profetas hablan en nombre de Dios. Y los profetas aman la verdad. Y porque aman la verdad, por amor a Dios y por amor a la gente, dicen la verdad. Y la verdad a tanta gente no le gusta, porque se andan justificando de sus mentiras, de sus corrupciones y de sus maldades. Y por eso a los profetas los persiguen. Por eso a los profetas los descalifican. Por eso a los profetas le levantan bolas. A los profetas los acusan falsamente. Y también muchos profetas han muerto. Murió Jesús por amor y por la verdad y por la justicia. Y aquellos que han seguido a Jesucristo hasta las últimas consecuencias, los han perseguido y a muchos los han matado.
En la historia de la iglesia tenemos miles y miles de mártires que han dado testimonio del amor a Dios y del amor al prójimo, y han muerto por Jesús y por los hermanos. En Guatemala tenemos nuestros mártires que por amor a Dios y por amor a los hermanos han dicho la verdad, aunque no les guste. Es que se va a molestar si digo esto. Ah, es que yo tengo que ver cómo predico para ver que no ofenda a ninguno. Miren, la verdad no ofende. La verdad libera. Y libera el corazón si acogemos la palabra con fe y estamos dispuestos a cambiar. Eso hicieron los profetas. Nuestros mártires de Guatemala, Monseñor Gerardo y Monseñor Romero en El Salvador, los mártires que han beatificado aquí en Guatemala, los últimos mártires que beatificaron en El Salvador, han sido testigos de la verdad. La pregunta es, ¿me la hago yo? Y después de hacérmela a mi misma persona, se la hago a ustedes. ¿Estamos dispuestos a ser testigos de la verdad? ¿O apañamos las cosas? Mira, te voy a dar pisto con tal que no digas esto. Quien recibe pisto se tapa con la misma chamarra tufosa del corrupto, y también es corrupto. ¿Y cuántos negocios así no se hacen en el gobierno? ¿Cuántos negocios así no se hacen en muchas alcaldías? Esperamos que aquí no sea así. ¿Y cuánta cosa ruina hay? Y cuando uno rechaza esas cosas deshonestas que están proponiendo, uno es profeta. Uno está actuando con apego a la verdad, con apego a la justicia, con apego al amor. ¿Y de dónde viene esto? De la fe. De la fe que le cree al Señor. De la fe que nos lleva a amar al Señor. Y de la fe que nos lleva a amar al prójimo. Mi papá puede ser un gran corrupto, pero no porque mi papá es corrupto yo también voy a ser corrupto. Yo soy el primero que tengo la obligación de decirle a mi tata, a mi papá: papá, usted no está obrando bien. Usted está poniendo en peligro su salvación. Y si uno no lo hace, estamos obrando mal. El ejemplo de los grandes profetas también nos ayuda a nosotros a ser profetas en medio de nuestra familia, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra sociedad. Si viviéramos el espíritu profético de amor a la verdad, de amor a la justicia, y actuáramos con caridad, porque la caridad es verdad y es justicia, no estuviéramos así como estamos. Que la palabra de Dios nos ilumine y que podamos, mis hermanos, convertirnos. Y cada uno sabe de qué tiene que convertirse. Y agradezcamos a aquella persona que nos hace caer en la cuenta de nuestros errores, de nuestras injusticias
y de nuestros pecados, porque a veces nos queremos justificar. ¿Y vos por qué me decís esto si vos sos así? Miren, tomemos las cosas buenas y no sigamos los malos ejemplos. Pero como a veces somos un poco sinvergüenzas, nos queremos justificar y no aceptamos la verdad, no aceptamos la justicia y no aceptamos el amor. Que la palabra nos ilumine y que el amor de Dios que estamos celebrando nos lleve a vivir más en esa alegría de la libertad de los hijos de Dios. Porque el que ama puede hacer lo que quiera, porque todo lo que hará será malo o será bueno. ¿Qué dicen? Será bueno. El mejor comentario que hacen sobre Jesús, puesto en los labios de Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice poca, pero lo dice todo. Jesús de Nazaret, que pasó haciendo el bien. Ojalá que de usted Margarita, de usted José, de usted Armando, de usted Oscar, de usted Edwin, de usted Marta, al final de nuestros días se pueda decir, pasó haciendo el bien.